Gaby, placer tenerte. Muchas gracias. Y de acompañarte en este espacio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un placer. Vamos a hablar de las tormentas. Las tormentas. Que nos están atormentando. A todos, ¿eh? Ay, me imagino, sí. Pobre los perritos. O cualquier mascota que tengamos. A nosotros nos asusta, estás durmiendo. Ay, escuchás un trueno y te desesperan, me imagino, a ellos. Sí. Por eso hay que cuidarlos y estar acompañándolos. Exactamente. Y yo quiero darles una recomendación a nuestros queridos televidentes. Cuando elegís bien, elegís acompaña. Toda tu familia, hijos, padres, abuelos, acompañados y protegidos por una sola cuota mensual. Llama ahora mismo al 0800-8939 y consulta por el plan 3 generaciones de acompaña. Acompaña, enfermeros que te cuidan. Mira esto. Cuando elegís con el corazón, tu familia entera está protegida y acompañada. En Acompaña, toda tu familia disfruta la tranquilidad de estar cubierta en caso de enfermedades. Por una sola cuota mensual y con opción a uso simultáneo los 365 días del año. Afiliate hoy y obtené importantes descuentos. Acompaña, enfermeros que te cuidan. 0800-8939. Muy bien, Gaby, acompaña enfermeros que te cuidan. ¿Y cómo cuidamos nosotros a nuestra mascota de estos cambios climáticos y de las tormentas más que nada, ¿no? Claro, el tema de las tormentas es un tema que realmente a la mayoría de los perros y de los gatos los afecta, ¿no? Entonces yo quiero como dividir en dos grupos, sí, ¿no? Uno es cómo debemos de tratar a los cachorros, para evitar que generen una fobia a las tormentas, bien, y a los petardos y a todos los ruidos fuertes. Y lo otro, ¿qué hacemos cuando ya la tienen instalada? ¿Está? Porque en general solemos ser los humanos los que les instalamos esa fobia. ¿Cómo es que lo hacemos? Sin darnos cuenta, por supuesto. Tenemos un cachorrito en casa, primer tormenta, el cachorrito, cosa rara, no tiene ni idea, nada, pero lo asusta. No nos olvidemos que el oído de ellos es muchísimo más que sensible, sí, que el nuestro, ¿no? Entonces, tenemos gatito, perrito, primer tormenta, se asusta, ¿qué hace la gente? Lo agarrás. Lo agarrás. Ay, pobrecito, sí, ay, mirá, se está por asustando inercia, por la... Está. Tácate. Inicio de la fobia, ¿está? Inicio de la fobia, ¿por qué? Porque el perro decodifica. A ver, yo tuve miedo, uh-huh, o empecé a tener miedo, pero resulta, que los jefes de mi manada, claro, me protegen de esto. Esto debe ser de peligroso. Miedo. Esto debe ser peligroso. Esto, claro, debe ser peligroso. Claro. Y ahí empieza lentamente a generarse la fobia, ¿tá? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tiene que ser un evento normal. Uh-huh. Empiezan los truenos, los relámpagos, nosotros seguimos haciendo nuestra rutina, nuestra casa, no sé, cocinando, mirando la tele, lo que sea. Como si nada. ¿Tá? Para que eso sea un evento normal. Bien. Normalmente en los niños, nosotros lo solemos tomar como un evento normal. Sí. Y de hecho, en estos días, vos ves, los niños, está lloviendo y ellos están jugando como si nada. Oh, sí. No pasa nada, es un trueno, mi amor. Es trueno, está, y todos, la vida sigue. Sí, sí, sí. Pero con los animales solemos hacer eso. Entonces, ahí vamos fomentando la fobia. Bien. Así que hay que evitar ese comportamiento cuando son cachorros. Ahora vamos al otro grupo, que es un adulto que ya la tiene instalada. ¿Tá? Ya la tiene instalada y de hecho ellos, yo tenía mi perro amigo, cada vez que hablo de él, le tengo que mandar, ¿cómo?, un beso al cielo. ¿Cómo se llamaba? Amigo. ¿Amigo? ¿Se llama amigo? Amigo. ¿Amigo, mirá? Amigo, sí, era el perro que estaba en Canal 10 con Omar Gutiérrez. ¿El perro? El perro de Omar, seguro, ese era mi perro. Era tu perro, claro, no sabía, mirá. Sí, sí, claro, claro. Él arrancó en Hola Vecino, fue todo un proyecto que tuvimos con Omar Gutiérrez, acuerdo, de tener acuerdo, un perro al aire, y él se hizo hiper famoso, y bueno, y yo lo amé. Amigo, pues, claro, amigo. Sí, me acuerdo. Y bueno, amigo, fue adoptado de adulto y ya tenía la fobia. Pobrecita. La tenía salada. Ya está. Y él, yo sabía, estaba el sol, yo decía, pucha, se viene tormenta, porque amigo empezaba a dar vueltas. Ya sabía, ya empezaba a escuchar ruiditos de lejos que los humanos no lo escuchábamos y le empezaba la fobia. Bueno, ¿cómo la tenemos que tratar? Bueno, si es muy, muy aguda, a veces hay que
darle alguna medicación esos días, que por supuesto tiene que estar indicada por un médico veterinario, por favor no inventemos. Bien, a mí dos por tres me llegan preguntas en Instagram, en WhatsApp. ¿Le puedo dar tal y tal medicamento que me mandó el psiquiatra? No. ¿Cómo es? No. Hay gente que le da pastillas que uno consume. Sí, totalmente. No. Y les digo, no. A ver, a veces nosotros los veterinarios podemos indicar alguna medicación que se utiliza de uso humano también, pero nosotros sabemos la dosis y en qué situación, ¿está? Podés matar al perro. Por eso, no automediquen. No automediquen. No automediquen. Exacto. Y sí, lo que hay que hacer cuando uno ya ve que se viene la tormenta, porque nosotros también nos damos cuenta cuando se viene, bueno, podemos tratar de tener al perro en un lugar lo más aislado posible. Le prendemos la tele, que se ponga a ver vamos arriba. Que se distraiga, espectacular. Que el perro se distraiga y le podés dar algún juguete, no en el momento de la fobia. Porque estamos premiando la fobia. O sea, no en el momento que empieza a temblar como loco y muerto de miedo, ahí yo le doy el huesito de lonja de regalo. No, porque ahí el perro dice, tengo que tener miedo porque encima me dan un premio. No, un rato antes, cuando vemos que se va viendo la tormenta, podés darle esos huesitos de lonja que les encantan o algo parecido, se lo das al perro y que empieza a jugar con eso. Y bueno, en un ambiente lo más alejado posible y que se distraiga. Todo es todo menos proteger al perro. Acobijar en esa situación. Ni al perro ni al gato. Yo hablo de perro porque es el más frecuente, pero los gatos también. En menos proporción, pero también. Lo que pasa es que los gatos lo ven más independientes. El perro es más. El gato unido, es más independiente más, y cuando se asusta un poco, chúcate, se va. Se mete por allá abajo de algún lado. Hace su historia. Exacto. Así que este tema que atormenta a tantos perros, los usamos a través de conocimiento de Gaby. Y obviamente lo que hago yo con mi mascota es darle una buena alimentación. Pero fundamental, vos sabés que ellos son lo que comen, ¿eh? Los perros y los gatos son lo que comen. Y yo les quiero recomendar HPM del laboratorio Virbac, porque es un alimento que es excelente. Está compuesto por proteína de origen animal, que es lo que necesitan los perros y los gatos, ¿eh? Además no tiene conservantes, no tiene gluten. Miren que hay animales con intolerancia al gluten. Es realmente la fórmula ideal para que tu perro o tu gato esté muy bien en cualquier etapa de su vida. HPM del laboratorio Virbac lo vas a encontrar en las veterinarias. Y este laboratorio, Virbac, tiene una línea excepcional para el cuidado bucal de perros y de gatos. Porque hay que cuidarles la boca para que ellos tengan una vida plena y sana. Y para eso el laboratorio Virbac ha desarrollado esta línea, compuesta por pasta dental, un líquido que se llama Aquadent, que va en el agua de bebida, y unos snacks que se llaman Veggiedent para los perros, para cuidarles la boca y que tengan realmente una salud total. Muy bien, si ladrás, que sea con rico aliento. Exacto, y con Virbac. Gaby, gracias de verdad, como siempre, un placer tenerte.